venimos por los productos gratis a la farmacia de Walgreens, así que acompáñenme. Bienvenidos una vez más al canal y como les decía, venimos por los productos gratis. Encontramos los productos de la marca Mentos, Mintos, como ustedes quieran llamarle, a $1.29. Pagaríamos esa cantidad, pero la tienda nos está regresando el valor del producto en una Catalina, en un Register Reward de $1.29, quedando completamente gratis. Así que nos vamos a llevar uno en esta compra. Pueden escoger con azúcar y sin azúcar. Tenemos dos ofertas también para productos de la marca Colgate. Compras dos productos y recibes un Register Reward de $4. Nos indica que califican también los productos de la marca Crest para esta oferta. Podemos llevar cepillos de dientes, pastas dentales que están a $4, pero yo me voy a ir por los cepillos de dientes, así que nos vamos a llevar dos. Y por acá está la otra oferta. Compras $3 y recibes un extra pack. Compras dos productos a $3 cada uno y recibes un extra pack, un Register Reward de $3 cuando compramos los dos productos, así que llevaríamos dos a $6. Califica también pastas, enjuagues bucales o cepillos de dientes. Yo me voy a ir por los cepillos porque creo que es una compra facilita también de realizar y son productos que siempre se necesitan en la casa. Llevo los dos Colgate a $4 cada uno y los cepillos de la marca Oral-B, productos de la marca Crest, a $3 cada uno. Para los cepillos de dientes voy a utilizar cupón digital de $3 de descuento en la compra de dos. Les voy a dejar por acá los cupones para que ustedes tengan una idea. Y el cupón de $4 de descuento en la compra de dos para productos de la marca Colgate. Ese cupón califica tanto para los cepillos de dientes como para las pastas. Para los Mentos no voy a utilizar cupón. Mi total antes de cupones es $15.29. Califican, como les estaba mencionando, las pastas en productos de $3, productos de $4 también. Así que ustedes pueden armar también su compra con otros productos. Eso sí, siempre revisen que el cupón se esté aplicando para estos productos y no tener algún problema a la hora de pagar. Y los jabones líquidos están a $3.99. Tenemos cupón de $2 para un producto, así que pagarían $1.99 por un jabón líquido después del cupón. Realizamos la primera compra con mi total $15.29 antes de cupones. Voy a utilizar el cupón de 3 y el cupón de 4 pagaría $8.29 y la tienda me regresa $8.29 quedando la compra gratis. Por acá está el recibo. Utilicé $5 que tenía de una Catalina. Pagué un total de $3.29, pero si ustedes no tienen los $5 pagarían $8.29. Y la tienda les va a regresar. Recibimos $1.29, también uno de $4 y el último de $3, quedándonos con $8.29. Además se imprimió 20% de descuento en la compra de 10 en productos a precio regular. Y ese dinero lo podemos utilizar para otras compras. Por ejemplo, hay comida para bebé a 4 por $5. Las semillas también que están en oferta para esta semana. Papel toalla por $5 y hay cupón de $1.25. Cupón de 50 centavos también para jabón de la marca Tide y están a $2.99. Oferta en los Arm & Hammer, $6.99. Compras uno, recibes dos gratis. Los Palmolive también a $2.49, compras 3, recibes $2. Así que ustedes pueden armar la compra como más lo deseen si ustedes quieren gastar ese dinero que recibieron de la primera transacción y utilizarlo en la segunda o guardarlos para la próxima semana. Por ejemplo, tenemos los Palmolive a $2.49, Suavitel y también califica el Fabuloso.
7.47 les da antes de cupones. Si utilizan estos 4, 5, $7, pagarían 47 centavos por los 3 productos. O pueden irse también al área de toallas femeninas. Tenemos estos productos de la marca Poise a 7.79. Y la aplicación de Fetch Reward está regresando 5,000 puntos equivalentes a $5. Si ustedes los encuentran y realizan esta compra, no se olviden en verificar la cuenta de Walgreens, ya que hay un cupón de $3 de descuento para un paquete o para un producto. Pagando $3 menos por esta compra después del cupón, y la tienda nos regresa también dinero. Los productos de la marca Oreo, las galletas a $1.99. Ustedes pueden gastar su dinero como más lo deseen en productos que necesitan, por ejemplo, bebidas a 2 por $1. Si van a utilizar la Catalina o una Catalina, asegúrense en agregar un producto que no lleve cupón para que la Catalina pase perfectamente y no tengan ningún problema al momento de pagar. Por acá están los recibos de las compras que realizamos, productos gratis porque vamos a recibir nuestro dinero. Y en la segunda transacción utilicé $5 en Cash Reward para pagar el producto de $7.79 y pasó el cupón de $3. Solo me queda tomarle foto al recibo para que la aplicación de Fetch Reward me regrese $5 y poder canjear esos $5 en tarjetas de regalo. Una vez le tomamos foto a nuestro recibo, vamos a recibir nuestros puntos. Recibí 5,077 y es una aplicación bien fácil de utilizar. Incluso les voy a dejar un video por acá para que ustedes se dirijan y puedan utilizar también esa aplicación y recibir también dinero por la compra. Así que hasta acá llego con esta pequeñísima compra en la farmacia de Walgreens. Una compra súper fácil de realizar que creo que la van a realizar en menos de 10 minutos. Y muchísimas gracias por llegar conmigo al final de este video. Como siempre les digo, muchas bendiciones y nos escuchamos en un próximo video.